Dos puntos antes de empezar este vídeo. Lo primero, este grano de aquí vamos a hacer como que no existe, ¿vale? Vamos a intentar omitirlo porque esta semana ha abarcado todo el protagonismo y yo creo que ya si lo hace en el vídeo de hoy va a ser demasiado, entonces vamos a omitirlo. Y segundo, ¿estáis viendo lo clarito que se me está quedando el pelo? Evidentemente, amigas, pues no es un reflejo natural, es del tinte. Que se me está yendo y mirad, las puntas de aquí están súper claritas en comparación con la raíz. Ahora sí, dentro intro porque este vídeo va a ser denso. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Paula, por si no me conoces. Y en el vídeo de hoy me iba a hacer la interesante, pero siempre se me olvida que tenéis la miniatura y el título. Hoy os traigo, amigas, un super haul de la mano de Temu. Yo iba a decir, no sé si la conoceréis, pero últimamente están haciendo un super campañón que literalmente lo ves en todos lados. Y a mí me hizo muchísima ilusión que me escribieran porque querían contar conmigo. Y entonces, amigas, pues me acaba de llegar este pedazo de paquete y vamos a estar abriéndolo porque tengo muchas cositas a este tic que son súper chulas, que creo que voy a utilizar un montón en el día a día y que creo que os van a encantar. Y bueno, igualmente, si no conoces Temu, te voy a poner un poquito en contexto. Es una plataforma en la que puedes encontrar absolutamente de todo. Ropa, maquillaje, decoración, accesorios. Es como si quisieras encontrar cualquier cosa, lo vas a tener. Lo bueno de esta plataforma es que se caracteriza por tener precios súper bajos. Creo que lo más caro que tengo del haul son 11 euros. Me entendéis por dónde voy, ¿verdad? Me han dejado un código de descuento que os lo voy a dejar por aquí por si le queréis echar un vistazo. Y ahora sí que sí, amigas, vamos a comenzar con el unboxing porque tiene tela. Quería abrirlo con vosotras. El amor de Dios. Bueno, ya se están empezando aquí a ver cajitas. He pedido muchísimas cosas, no os imagináis cuántas. Vamos a empezar, amigas, por esto de aquí que lo tenía pensado utilizar para hacer el unboxing para que fuese más cookie. Y es esta nubecita de aquí que me flipa y la habréis visto en un montón de hauls así súper cucos, que es un cúter. Voy a ver si me organizo un poco las cosas y os lo enseño. 2000 years later. Vamos a pasar, amigas, a la parte más estética. Al final, este haul es lo que pone en el título y vamos a empezar por eso. Sin más dilación, os quiero presentar estos auriculares que los habréis visto hasta durmiendo, probablemente. Son como la especie de imitación de los nuevos AirPods Max que ha sacado Apple. Estos de aquí son los P9 y como podéis ver por la caja ha venido un poco arrugada, pero bueno, vamos a ver qué tal por dentro. Te vienen por aquí todos los colores que tiene la marca y yo me los escogí en color blanco porque mi intención principal es llevarlos al gimnasio. Mis favoritos eran los verdes, pero es que sé que me iba a rayar y que no los iba a combinar tanto, entonces he dicho, mira, lo básico y ya. Esto, amigas, ha sido lo más caro del haul. Creo que eran 11,99 euros. ¡Hala! Te viene como con las almohadillas súper parecidas a las de los originales. A ver, voy a probar. Oye, pues aíslan bastante, ¿eh? Porque es como que me da la sensación de que me cuesta escucharme un poco. Quedan súper guays, me encantan. Aquí te viene el cablecito para cargarlo. La verdad, no es especialmente largo. Y el funcionamiento, amigas, pues me encantaría ponerlo. Pero estoy grabando con el móvil, ya sabéis. Entonces os voy a dejar un stories probándolo y os cuento un poco mi feedback. Estoy editando y justo he llegado a la parte del clip donde os tengo que dar una review. Yo con mi coleta cristiana. Estos cascos los he estado utilizando últimamente para trabajar cuando se me gasta la batería de los AirPods. Os tengo que decir que, a ver, no es tan mal por el precio, pero sí que es verdad que no es el mejor audio del mercado. Que es para salir del paso 100%. Se escuchan en relación a lo que cuestan. Creo que por lo que valen es tan genial. Entonces, si no queréis invertir mucho y tener una calidad de sonido, pues oye, normal, tirando a bien, yo creo que sí que os puede gustar. ¿Se podrá quitar como los de Apple? No lo quiero comprobar. Amigas, ¿cuántas veces habréis visto este tipo de termos en las chicas que son pues súper guays y que tienen literalmente su vida resuelta? Yo he pensado que si me cojo mi propia versión, igual pues tengo mi vida más resuelta o me da la sensación, porque ya sabes, fake it till you make it. ¡Lo tengo! ¡Qué emoción! Viene con su pajita, que lo metes y ya tienes tu nuevo termo. Se ve de buena calidad y por aquí pues podemos cerrarlo para que no entre absolutamente nada. Me encanta, no viene con ninguna marca, es totalmente liso y no pesa absolutamente nada. O sea que es súper liviano y es muy grande. Simplemente con los auriculares y esto en el gimnasio va a parecer que incluso sé lo que hago. Next. Paula, ¿qué es esto? Si no lo has visto porque no lo conoces, esto es una mini libretita que es para hacer como un diario de 5 minutos. Esto sirve para escribir tu día a día, ¿vale? Y te viene como una especie de guía, esto está en inglés. Y bueno, pues todos los días lo vas rellenando y es como una forma un poco de concienciarte
pues de la positividad en tu día a día. Creo que costaba 9 euros. Esto en otro lado no cuesta 9 euros. Ya os lo digo, y la tapa es muy buena, tiene muy buena calidad, está bien hecho. Me encanta. Y además aquí en el lateral pone The Gratitude Journal. Me estoy convirtiendo cada vez más en mi madre. Me encantan las cosas de decoración de la casa que se van a usar en el día a día. Mirad, amigas, es este vasito de aquí, que es súper cookie, ha venido en perfecto estado. Esto de aquí, amigas, es un vasito que, como podéis ver, es súper mono y súper arregladito. Y me encanta porque ahora en verano, con los cafecitos así, es como que te dan muchísimas ganas de tomarte un café. No tengo ningún vaso de este rollo. Sabéis que en todas las plataformas estamos viendo vídeos con este tipo de vasos. Es el primer sitio en el que encuentro este tipo de vasos súper baratos, así que me ha encantado, es precioso. Este viene con celo, así que vamos a abrirlo y probarlo, a ver qué tal. Funciona súper bien. De poco me sirve si luego soy más bruta que un arao y no soy capaz de abrir absolutamente nada. Te viene este corchito de aquí, incluye dos pajitas transparentes y es de cristal. Y luego por aquí el típico cepillito para limpiarlas y lavarlas. Y vamos a lo que, a lo gordo. Estos vasos también me gustaban muchísimo, sobre todo para hacer smoothies. Y, amigas, es que esto es puro postureo, yo lo sé, me encanta. Pero no me digas tú que no estás súper aesthetic con tus dos vasitos tomándote aquí tu smoothie súper, súper bohemia. Vienen en distintos packs, podéis conseguir uno, dos y cuatro, van variando el precio. Y te incluye las pajitas y el set para limpiarlo, o sea que está súper, súper bien. Ya puedo hacerme mis cafés de manera aesthetic y estoy muy contenta. Y lo voy a dejar en la cama antes de que se me caigan y la líe muchísimo. Sí, dos cubiteras. Y diréis, Paula, ¿qué? ¿Por qué? Evidentemente yo me quería hacer mis cafés súper cool y los hielos con forma redonda pues tienen que acompañar. He escogido dos porque estaban súper baratos, creo que no llegaban al euro 50. Es de plástico, por lo que no es de silicona, no es flexible, pero bueno, ya os contaré a ver qué tal funciona y si se puede sacar fácil y todo este rollo, pero la verdad que es súper mono. Esto, amigas, es la solución a todos mis problemas en la ducha. Personas que se os caiga muchísimo el pelo, los perros de mi vecindario. Cuando se te caigan los pelos, esto, en vez de que se caiga en el desagüe, pues van a quedarse aquí. Entonces tú lo despegas, lo limpias y lo vuelves a utilizar. Simplemente me hago mayor y a mí estas cosas me hacen mucha ilusión. Ok, una vez que hemos dejado nuestra versión decoradora atrás, vamos a pasar a los siguientes accesorios que creo que van a estar muy guay, sobre todo si tienes planeado un viaje o, bueno, pues para cuando necesites viajar. Lo primero de todo, amigas, os quiero enseñar este neceser de aquí. Es este neceser de color blanco que lo que va a hacer es guardarnos, pues... Y viene con cuerdecita y todo para que no lo pierdas. Es para guardar el cepillo de dientes principalmente. Pero estoy viendo que su tamaño es bastante más grande de lo que pensaba y esto perfectamente podría servir para las brochas. Además tiene un color blanco roto súper, súper bonito. Está muy guay, la verdad, para optimizar un poco el espacio, porque yo la verdad que el neceser lo tengo siempre llenísimo y además el cepillo de dientes, que lo tengas por ahí voloteando, aparte de que tenga su capuchita, pues creo que es súper útil. Así que esto para viaje me parece súper top. Yo esta cosa no sabía que la necesitaba hasta que la vi. Y creo que vosotros también. Es esta cuchilla pequeñita, mini, para que te la puedas llevar de viaje. Y es que me parece que es lo más. Y viene con los agujeritos para que respire la cuchilla. Y fijaos qué compacto todo y qué pequeñita es. Para pequeños retoques o lo que sea, está súper, súper bien. Y es que lo vi y dije, creo que va a ser súper útil y que le voy a sacar un montón de partido. Así que, yes. He repuesto también esto que es para la Beauty Blender, que es como un compartimento, pues para que podamos meter la esponjita. Y que así pues tampoco vaya revoloteando en el neceser. Y me gusta mucho, sobre todo porque tiene estos agujeritos de aquí, que lo que va a hacer es que nuestra esponja cuando esté mojada, pues no le salga moho, porque al final respira. Y amigas, si no lo tenéis, pensadlo porque es muy útil. Evidentemente, amigas, si yo me llevo cosas para el viaje, pues el neceser no iba a ser menos. La verdad que me lo imaginaba más grande, es como un estilo estuche, pero es de estos típicos neceseres que parecen pequeños y luego caben un montón de cosas. Entra lo de las brochas y todavía sigo teniendo hueco para meter más cosas y para meter la cuchilla. Y se puede cerrar. Además, amigas, no sé si a vosotras os está pasando la fiebre de los cuadritos. A mí me encanta. O sea, me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con los cuadritos. Me parece que es súper bonito. Lo tenéis en un montón de colores. Me estuve decantando entre este y el azul bebé, pero al final el verde como que me llamó más la atención. Me parece súper bonito y es como un estilo así de tela. No es de estos tipo plastiqueros. Esto también es para viaje, pero creo que también se puede aplicar para tenerlo en la habitación. Y amigas, esto es un mini joyerito. En color rosa me pareció como muy bonito porque tiene un tono súper delicado. Podéis meter aquí los anillos, dividir los pendientes y aquí pues meter cositas. Y supongo que esto es para enganchar las joyas. Parece que es súper compacto. Yo antes no tenía un joyero para que me pudiese llevar en una maleta o una mochila. Y esto está súper, súper bien. Y si no tienes un joyero en tu casa, pues también.
Algo que creo que le puede pasar, este tipo de material se puede ensuciar, pero creo que también es de estos que le pasas un paño y se limpia. Y la cremallerita, como podéis ver, pues también funciona bien, no se ve que es plastiquera, así que... Vale, esto es lo último de viaje, amigas, y es que os quería enseñar, porque... Esto es una toalla que yo había pedido, pero es que te viene con mochila y todo. Mira, qué bonita es. Te viene pues con la marca de la toalla y es azulita. Amigas, esto es enorme. Me parece súper bonita para llevártela a la playa y sobre todo estos detallitos de aquí me parecen como que dan el toque veraniego. Oye, que ya tengo una bolsa para la playa y si no para meter cosas. Me encanta. Esta de aquí venían en más colores, creo que venían en marrón... amarillo, si no me equivoco, negro, y bueno, pues al final la azul fue la que más me llamó la atención. Me ha sorprendido muchísimo la calidad, pero sobre todo el detalle de la bolsa. Yo es que soy feliz con muy poco, si lo digo. Ok, amigas, vamos a pasar a la última parte del haul, que son pues accesorios y cositas random. Para el móvil tengo muy poquito, la verdad. Es esta fundita de aquí, que es como si estuviese acolchada de color blanco, que también tiene protector de la cámara. Creo que me va a durar 0 unidades de segundos limpia, pero también os digo, creo que esto también se puede limpiar y que es... súper chula, además es amoldadita, también por aquí tiene como el relieve. Que me digáis que no es linda, además le podéis enganchar aquí como la típica pulserita para decorar. Me encanta. Esto es algo que se está llevando muchísimo, que es joyería para el cuerpo. Os voy a juntar una foto para que veáis cómo queda. Y esto me lo pienso poner en la playa. Evidentemente, esto es muy bonito y además es dorado, pero no es un dorado feo, amarillento, sino todo lo contrario. Y como uno no era suficiente, pues, amigas, he escogido otros dos más. Esto viene en un mismo pack. Por un lado tienes este que es más finito, así con las bolitas. Súper sencillo y delicado, precioso. Y luego tienes este que es como una cadenita que es más ancha. Y esto va a quedar preciosísimo. Y por último, amigas, os voy a enseñar tres joyitas para el verano que para vosotros pensaréis, Paula, es agosto. Yo todavía no he tenido vacaciones, por tanto, mi verano no ha empezado. Os voy a enseñar esta de colgante, si no me equivoco. Sí. No me estoy enterando. ¿Es así de largo? ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Cállate! Vale, no. Es que va enganchado así. Vale. ¿Cómo le hago? ¡Sí! Es así. Y si no es así, acabo de inventar un nuevo concepto. ¡Qué mono! Esto para ir a la piscina, a la playa, monísimo, monísimo. Os voy a enseñar esto de aquí también para ya llevarlo todo y estar súper puesta en el verano. Son dos tobilleras. Esta por un lado, las típicas conchitas súper típicas, preciosas. Y luego esta que es como un tono coral que te viene con una tortuguita. Me encanta. Así que me lo pienso poner ya mismo, ¿eh? Soy una sirena en la playa. ¿O pensabais que ya había acabado la cosa? Evidentemente no, amigas. Aquí, como hemos mencionado al principio, hay de todo. Y ahora toca la sección moda. Vamos a empezar, si os parece, por este vestidito de aquí, que es para mi mamá, porque me apetecía también, aparte del resto de cosas, pues que tuviese algo para ella misma, de ropita. Mirad qué mono, así de color verde. Es larguito, ¿vale, amigas? Mirad, estoy de pie y es bastante largo. Y la parte de abajo no te viene con ningún volantito ni nada, simplemente es así liso. Algo que creo que es súper top son los cordoncitos de aquí, porque creo que da un toque como súper bohemio. La verdad que la calidad se ve muy buena. No transparenta absolutamente nada, ya lo estáis viendo. Es el típico vestido verano playero, precioso. Lo siguiente, amigas, esto para mí es un básico del verano y es este top negro, así de canalé, pero os tengo que decir que esta no es la típica tela de canalé dura, sino que, como podéis ver, es bastante flexible y estira. Estira. Ok, lo primero de todo, este top lo escogí en la talla S, es de tirantes también, lo único pues que al final viene con la tira que no se puede ajustar, como la mayoría de tops de este estilo, y luego te viene en conjuntito con este pantalón, que básicamente lo escogí porque para ir a la playa, para estar por casa, incluso para salir a la calle cuando quieres un poquito más informal, creo que es un conjunto súper top y muy chulo. Y oye, que este lo transparenta y está súper chulo. Creo que venían en más colores, pero el blanco era el que más me llamaba la atención, el que pues oye, más va a resaltar al final en veranito, entonces muy chulo, me encanta. Y amigas, vamos a lo último. ¡Calzado! Vamos a empezar primero por las blancas, que esto pensé en combinarlo con el set que os he enseñado. ¡Qué graciosas, por favor! Son estas cholitas de aquí, que como podéis ver, son arrugadas y monísimas. ¿Tienen el típico tacto de corchopan? Esto no pesa nada. ¡Ja! Las veía más exageradas en lo que es en las manos, pero para nada es así. Yo las cogí, fijaos, vienen como dos tipos de tallas, 36-37 y justo, porque además yo oscilo un poco entre esas dos tallas. Y ya por último, amigas, ¿quién no ha visto este tipo de sandalias? ¿Quién no las ha visto que quiere ser pues una chica bohemia en Italia, bebiéndose su copa de vino con su vestido de seda y ese tipo de sandalias o simplemente tomando el sol? Esa persona es disfrutona, esa persona es aesthetic y pues evidentemente yo también quería entrar en el cupo, por lo que las decidí pedir en negro, porque al final pues yo no tengo sandalias negras y estas me parecen
ideales y además parecen súper cómodas y flexibles. Estas concretamente las escogí en la talla 37 porque prefiero tener un poquito de margen. Creo que si me hubiese cogido a lo mejor una talla 36 me hubiese quedado bastante justo y bueno, esto va a dar un poquito de sí, entonces va a ser súper cómodo, pero es que me parecen súper chulas. Mirad el material, es como si tuviese un poquito efecto piel, por así decirlo, y parecen muy cómodas, de que no se van a enganchar, así que súper, súper guay. Y después de 45 minutos de estar grabando, amigas, que literalmente, como podéis ver, se me ha ido hasta la luz, concluimos con el haul. Dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra cosa que más os ha llamado la atención, qué cositas vais a mirar, porque de verdad os lo digo, vais a encontrar absolutamente de todo. Id a Pinterest, inspiraros, porque seguro que en Temu lo van a tener. De nuevo, tenéis el código de descuento para que lo podáis aprovechar, que con mi link, como es afiliado, vais a encontrar descuentos en productos más de lo habitual, entonces está súper súper bien. Y de nuevo, amigas, pues muchísimas gracias a vosotras por llegar hasta aquí, si es que has llegado, y si no, pues por haber visto el vídeo, y a Temu por querer contar conmigo para este vídeo. Estoy súper contenta, la verdad que la calidad ha superado por encimísima mis expectativas. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, y si es así, pues no olvides dejar tu me gusta, suscribirte si no lo has hecho, y espero que, pues oye, os haya servido también un poco de inspiración para si os queréis coger algunas cositas. Espero que estéis súper bien, nos vemos muy pronto, amigas, y cuidaros mucho. Un besote enorme. ¡Chao!